Hello, hello, how are you? Hi. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Nice to see you. How was your day? Tell me. Did you have a nice day? Did you have a nice day? No, teacher. Yes, teacher. Hello, teacher. Hi. Good evening, teacher. Good evening. Let's see. Y vamos a ver. ¿Quién estamos ya por acá? Silvia Inés, Tatiana. Hello, Tatiana. ¿Vos qué sabes hacer? Hello, teacher. Lo que me ponga Tatiana. Estaba viendo, Tatiana, que no me hizo el examen. Sí, hablé con la licenciada de INSAFOR sobre un problema que me sucedió. No sé si le comunicó a usted. No. Este día hablé con ella. Okay. Es algo que no lo puedo externar, pero si usted gusta, podría comentarle ahí. Vaya, lo que puede hacer y qué solución me da con el con respecto a trabajar la plataforma. Si ahorita no puede. No, no, yo hablé con ella porque me excusé 2 días. Ajá. 2 días que 2 días pasé un poco mal de salud. Pero ¿Cómo se siente? Ya está mejorcita. sí. Vaya, al Todo solo fin, apoyada, pero ya viene el fin de semana, Tatiana. Oye, sí. aprovéchame el fin de semana para ponerse al día. Okay, gracias, teacher. Vaya, Gracias, teacher. No trabaja el fin de semana, ¿verdad? No, fíjese que no, solo si tenemos actividades, sí, pero este fin de semana estaré libre. Ah, vaya. Ah, pues ahí aproveché el fin de semana para terminarme la unidad 2, Perfecto, teacher. el examencito y adelante, sí, la 3. ¿Verdad? Sí, Va, va. Chivo, perfecto, teacher. Gracias. chivo, chivo. Sí, ya quedamos más galán para que ya quiero ver, el lunes que yo me meta, ya voy revisando, poniéndola al día hoy. Vamos a ver, ¿quién más tenía yo por aquí? ¿Es Silvia Inés? Silvita. Yes, teacher. Hola, ¿ya vio dónde está el examen? Que el examen está al solo Hola. terminar la unidad 2. Sí. Es que no. Sí, se supone que lo termine, pero este día. ¿A qué hora? Ah, hoy lo hizo. Ah, va. Ah, pues ya No. lo vamos a revisar, porque yo Sí, recojo notas hoy por los. la tarde. Ah, va, chivo. Yo recojo notas los viernes y los martes. Oye, el miércoles ando. Ah, Desde bien. perdón, teacher, Sí, el entonces, miércoles ando porque fuera. yo comprendí que era viernes y miércoles. No, no, martes. Porque miércoles empezamos, por ejemplo, hoy empezamos ya la nueva unidad. Hoy empezamos la unit number 3. Entonces ya la 2 ya está yendo, ¿verdad? Quiero ver quién más me debe. Bueno, y Jacob ya no lo volvimos a ver. Carlos Alfredo. Teacher, Hola. ¿ya pasó asistencia? No, Cecilia, todavía no. Ah, vaya. Ahorita estamos Okay, viendo los que me deben antes de good moverme evening, teacher. de las notas. Connie, Connie, señorita Connie, Marco, Rubén,
Connie. Teacher, hasta este día. Hola. Hasta este día el examen. Este, el examen tenía que estar para ayer, Jonathan. Pero si pues ahí me ayuda, teacher. Si no lo hizo ayer, ahí me lo termine completar hoy, oye, para poderle llenar su lista bonita, ya. Quiero ver quién más me debe. Carlos, ¿no está Carlos Alfredo? Bien, teacher. Hello. Hello, teacher. Hola. Carlos, ¿sí? Alfredo. Sí. Carlito, yes. Yo veo que tienes solo la mitad del examen. Tienes 50. Oh, perdón. Sí, mañana voy a complementarlo. Bye. Uh-huh. Y quiero ver quién más. Jacob no está, ¿verdad? Jonathan, ¿verdad? Que tiene el 25. José David. No sé si siguió trabajando después de que yo caí muerta. José David. Sí, teacher. Este, terminó. Seguí. Terminé hasta el examen. ¿Terminó todo el examen? Así es. A ver. Yo sobreviví hasta donde iba usted en el 25 y de ahí ya no pude más. Así es que este, okay. ya le voy a revisar entonces para recogerle el resto. Quiero ver qué más. Perfecto, gracias. Connie, Marco. Connie no ha venido. No. Marco, hello. Marco. Hi, teacher. Ay, no le veo examen, Marco. No le he hecho el todavía. Todavía no sé si lo voy a hacer. ¿Por qué no? Hay unas cosas que no le he entendido. Y está bien fácil el examen. No, de otras evaluaciones de que está antes una cosa, entonces ya voy a ver si termino. Vaya, mire, bueno. Usted sabe que es requisito el 80% para pasar el curso. Ayer vio por ahí alguien tenía dudas, lo quiso fue escribir en el chat. Oye, ustedes no se cierran que como no entiendo, pues no lo hago. No lo entienden, pregunten. ¿Ok? Si no entienden algo, fíjense que a veces no es que no entiendan, sino que la plataforma les pide no la respuesta completa, no que solo una palabrita y usted está dale. Y se frustra porque dice, pero ¿por qué? Si eso les pasa, escríbanme, ¿verdad? Escríbanme, pregúntenme, no se me cierren que yo no puedo, que es muy difícil. Pregúntenme, yo para usted. Oye, y ahí vemos qué es lo que le costó, qué es lo que no entendió. Oye, y el examen ya lo revisé, está bien fácil. Bien facilito. Si es que, dele con todo, usted puede. Vaya, vamos a ver. Estamos. We begin today unit number 3. Yo solo lo voy a molestar con una cosa. Oye, que por ejemplo, vaya, hoy estamos a medio curso. Si usted se me atrasa, yo ahí estoy casi que todos los días me meto a revisar plataforma, a ver quién más actualizó y a irlo poniendo la lista al día. Oye, si no se atrasa y va cabalito, para mí mucho que mejor. Pero si por ejemplo ahorita tuvo inconveniente para terminar la unidad 2 y el examen, termínemelo a más tardar el fin de semana. Yo no prometo entrar a revisar notas el domingo, pero sí el sábado, ¿verdad? Yo voy a recoger notas el viernes, voy a recoger notas el sábado y voy a volver a revisar el lunes y voy a volver a revisar el martes. Hoy, pero ya para el martes ya tendrían que estar completo con la unidad 3. Y lo que sí les voy a pedir de favor, cuando lleguemos allá, vaya ahorita, si usted se atrasa, pues ni modo, pero ahí lo vamos poniendo al día, tenemos tiempo. El día que sí de verdad necesito que no se me atrasen por nada del mundo, es el último que terminamos el curso, porque sucede el 21 es el último día del curso y ese día yo recojo notas, ¿verdad? Yo recojo notas porque a las 8 de la mañana que a mí me revisan, ya tiene que estar la lista completa. Oye, entonces si ahorita usted se ha atrasado,
la tienen para ponerse el día el fin de semana, quedarse con terminar la unidad 2, terminar el examen, llegar a lo que corresponde de la unidad 3. Y si después se me vuelve a atrasar, tiene el otro fin de semana para ponerse al día y terminar o dejarlo mucho la tarea de lunes y martes, porque ya el martes 21, sí, yo ya no espero a nadie, ¿verdad? El martes 21, sí, no, yo lo siento porque yo recojo notas a las 11 de la noche lo más, ¿verdad? El martes 21, que es el último día de curso, yo recojo notas lo mucho a las 11. Yo no los puedo esperar hasta las 12, lo siento mucho, porque al día siguiente yo entro a trabajar a las 7, ¿verdad? Entonces, no aguanto quedarme hasta las 12 y levantarme a las 5 de la mañana. Entonces, lo más que yo los puedo esperar es hasta las 11 de la noche para que terminen el último día, que es el 21, que ese día usted tenga completito todas las 4 unidades, el examen de medio curso y el examen de fin de curso. Porque ya, yo miércoles ya ahí ya no vuelvo a revisar plata. Oye, porque mis miércoles son bien ocupaditos desde las 7 de la mañana, me vengo a liberar hasta las 5:30. Entonces, ya venir a revisar plataforma a esa hora ya es mentira, ¿verdad? Porque ya me han recogido notas, ya me han revisado a mí notas para reportar. Oye, entonces les digo esto porque ahorita tienen tiempo para ubicarse, ponerse al día, adelantar. Pregunten si usted se ha adelantado y de repente le aparece algo que no entiende, pregúntenme, ¿verdad? Y le podemos ayudar, le podemos guiar para que terminen llegando al 21 ya completos. Dígame, Silvia Inés. Mi pregunta va con el examen final. Los de intermedio los tenemos ya, como van seguiditos después de los ejercicios, las tareas. Sí. Pero el final estaría en ese mismo orden o sí. Se tiene que hacer durante la clase. No, el examen final está justo después de la tarea de que usted termina la unidad 4. Ahí justo, usted termina la tarea número 20, ¿verdad? Que es de la unidad 4. Y después de la tarea número 20 viene el examen. Pero saben una cosa. Vaya, por ejemplo, si se fijaron, el examen de medio curso trae dos partes, trae cuatro partes, ¿verdad? Dos partes son de la unidad 1 y dos partes son de la unidad 2. Y el examen final trae igual, cuatro partes. Dos partes de la unidad 3 y dos partes de la unidad 4. Entonces, cuando ustedes terminen la unidad 3, se pueden adelantar al examen de medio curso, al examen final, a hacer la primera parte y la segunda parte, porque es de la unidad 3, que ya lo hemos visto. Entonces, así cuando vayamos trabajando la unidad 4 y hay que, tipo mediado de la unidad 4, ya se puede ir a hacer la parte 3 del examen. Y así usted puede ir adelantando para que ya cuando vayamos llegando al final, usted no tenga mucho retenido, ¿verdad? Porque, pues si uno no sabe qué día le va a tocar súper pesado en el trabajo, o de repente, pues, pasa cualquier cosa, se enferma uno y si tiene cosas acumuladas, ese es el lío, ¿verdad? Entonces lo mejor es allí que ya usted ya sabe que le va a dar la parte 1 y parte 2 de una unidad que usted ya cubrió y ya lo puede hacer. No importa que el examen esté hasta allá, después de la unidad 4, usted se puede saltar hasta allá e ir a hacer primero las primeras dos partes, ¿verdad? Y recuerden, se puede adelantar todo lo que quiera, pero no, traten de no atrasarse. Oye, y si se atrasaron un día, corra el otro día. Y si toda la semana estuvo súper saturado, aproveche el fin de semana, ¿verdad? Para que se me vayan poniendo al día. Y así cuando lleguemos a recoger las notas de la unidad 3, ya están netos.
que por lo menos cuando recoja la unidad 3 ya esté completa la 2 y el examen, y parte de la 3, siquiera si no la ha terminado, ¿verdad? Para que vayamos cubriendo esos espacitos que yo tengo ahí medio, a medio llenar. Oye, yo sé que cuesta, crean, va a decir, ay, la tiche que sabe que cuesta estudiar y trabajar. Pues así he sacado yo mis estudios, la licenciatura, siendo docente. Ustedes saben que ser docente no es fácil. La maestría la saqué en el 2019, empecé y terminé en el 2020. Ustedes saben qué pasó en 2020. ¿Verdad? 2020 llegó la pandemia, nos fuimos todos a clases virtuales con los niños, los docentes estábamos 24/7, eran las 12 de la noche y los alumnos estaban escribiendo, preguntando cosas, mandando tareas hasta esa hora. A los niños se les trastornaron los horarios, ellos escribían a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, usted lo buscaba a las 7, no hallaba a nadie, y lo encontraba de las 8 de la noche en adelante. Antes no habían estudiantes, estaban dormidos, ¿verdad? Entonces, eso yo les entiendo perfectamente. La dificultad que conlleva el poder trabajar y el poder estudiar, yo sé que no es fácil, ¿verdad? Yo sé que no es fácil y los felicito realmente porque, por el sacrificio que están haciendo. Y créanme que todo sacrificio que ustedes puedan hacer cuando lleva un aprendizaje, más allácito van a decir, uf, qué bueno que lo hice y que me costó, ¿verdad? Y que me costó mucho, pero lo logré. Entonces, ánimo, no se me desanimen, que cuesta, sí cuesta, ¿verdad? Pues cuesta, pero al final lo importante es que ustedes van logrando lo que están logrando. Oye, que con todo, sí se puede, ¿verdad? Okay. Yes, please. Yes. Yeah, of course you can do it. Definitely you can. ¿Sí pude yo? Pueden usted. Vaya, chequen. Today is February 8th. And today we are going to talk about company vocabulary, right? About company vocabulary practice, and we are going to be making polite requests. Teacher, excuse me. Hola. La attendance, ¿verdad? Attendance, yes. Sí, sí, sí. Thank you very much. Vamos a present, miss. Hey, hello. Tiene razón. Vaya, vámonos. Menos mal que tenemos así como que hasta las 8:20 lo más tarde. Vaya, thank you. Vamos a ver, Amanda. Amanda Yesenia. Present, miss. Present. Ok. Carlos Alfredo. Present, teacher. Nice. Cecilia del Carmen. Ceci. Present, teacher. Espérenme, me voy a encerrar que mi tía está emocionada. ¿Me escucho? Hola. Hello. Yes. Sorry, sorry. Me andaba encerrando. Estas niñas están haciendo mucha bulla. Bye. Ahí está. ¿Me escuchó, teacher? Sí. Ceci, ¿verdad? Cecilia. Uh-huh. Sí, sí. Perfecto, Cecilia. Vaya. Claudia Ivonne. Ok. Jacob. ¿Y qué le ha pasado a Jacob que lo hemos perdido? Jonathan. Present, teacher. Nice. José David. José David. Present, teacher. Nice, nice. Juan Antonio. Present, teacher. Sí. Juan Carlos. Juan Carlos. No, ¿verdad? Juan Carlos no existe. Karen Leticia. Present, teacher. Nice, Karen. Carla. Carla, Carlita, Catherine Bridget. Present, teacher. Sí, sí. Catherine Bridget, ¿verdad? Sí. Connie. Present. Connie.
2020. Marco Rubén. Lo vi. Marco. Present. Ok, nice. Marco. Minor. Minor. Marco, ojalá que usted pueda quedar las 2 horas. Me veo que estuvo corto de horas ayer. Sí, sí, vamos a tratarle. Minor. Minor, minor. Sandra Elizabeth. Present. Silvia Estela. Silvia. Present, teacher. Okay. Silvia Inés. Silvia Inés, por allí andaba. Hemos perdido Silvia. Tatiana. Tatiana. Present, teacher. Estaban por allí. ¿Qué se me... Catherine Beatriz. Present, teacher. Nice. Bueno. Hoy sí, ahí sí, ahí sí. Y César me dijo present. Present, no es que no me mencionaba. César, me lo salté. Sí. ¿En serio? Uy, qué barbaridad. Vaya, César. No me salté a nadie, no me salté a nadie más, ¿verdad? Bien. Ah, no, Silvia Inés, sí dije. Me desconectó. Ah, vaya, vaya. Salí un rato por eso. Ok, ok. Minor no está. Minor, minor. No. Va. Ok. Bueno. Este. Bueno, let's check in. I was telling you, today we're going to talk about polite requests at the workplace, right? And for the polite requests, we're going to use modals. Porque hay varios tipos de requests y hay varios tipos de polite requests. For example, when you use indirect questions. Pero en este caso vamos a usar modals. But check. Let's see the questions. Do you usually help your coworkers in their tasks? Do you help your coworkers in their tasks? Yes, no, a little, a lot. You have another question. Do you often ask coworkers to help you? So one thing is if you help them, and the other one is if you ask them to help you. And then we have another question here. What is a small talk? We were talking about that yesterday or the day before yesterday, right? What is a small talk? And remember, we were also mentioning what topics do you use or do you discuss in a small talk? I'm going to send you to the rooms for you to discuss with your partners a little bit. We're going to make groups of 4. Sí, así salimos cabalitos. Groups of 4. Vaya. Siempre, vamos a hacer lo mismo de siempre hoy. Que voy a dejar acá siempre alguien para que me acompañe a Sandra y trabajen aquí con ella. Teacher. Dígame, Cecilia. Ahorita me voy a conectar de la compu. Es que estaba conectada en el celular, pero me voy a conectar ahorita y me voy a desconectar del celular. Va, está bien, no se preocupe. Me aparece afuera y yo la vuelvo a mandar. Oye. Ah, papá, está bien. Va, está bien. Let's go. Join. Try to join. Muy bien, Catherine is in. Great. Nice, Jonathan, try to join. Jonathan. Hello, teacher. Hello, le aparece la llamada al grupito que lo he mandado.
Sí, fíjese, teacher, que estaba respondiendo la... Me despisté un poquito, solo me ayuda en la 4. If you are leader, you show... Leadership. 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 Gracias, teacher. Ahorita me conecto. Ok, perfecto. Pues sí, 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 I send you. Después te escribo. Ok. Cecilia, ya la mandé al group number one. Check it. Y aparece. Sí, no. Okay, nice. Okay, Silvia, Tatiana, and Silvia, you will be with Sandra, okay, here. Okay, teacher. Okay. Ah, le puede mandar las questions allá, al chat. Perfecto. Ahí se le mandé el chat. Have you worked with the task? ¿Y dónde están esas preguntas? Se las acabo de mandar al chat de WhatsApp. De WhatsApp. ¿Las puedo mandar aquí a Zoom, teacher, porfa? Ah, vaya, vaya. Ya sé. Hi. Thanks, teacher. Welcome. Vale, la vamos a contestar. Sí. Yes. Así es. Vaya, Ceci. Do you usually help your coworkers with their task? Dice usualmente pides ayuda en tu, no sé qué dice lo final. En su, a sus compañeros de trabajo, si les pide ayuda. Usually help your coworkers with their task. ¿Se acuerdan qué es un task? Una tarea. Ajá, exactly. Pero es una tarea así que lleva varias actividades seguiditas, que tiene que hacer una cosa y otra y otra y otra para desarrollar. Tarea. Entonces, tarea. Ok. Yes, ¿y tú? Sí, así va. Ok. Lo siento, casi no entiendo el inglés. Chiquito. ¿Y en el chat no, de WhatsApp no la puede ver, Cecilia? ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque ahí está más grande que aquí en Zoom, se ve más chiquito. Ah, no. Sí, pero sí la veo aquí. Ah, vale. Sí, ajá. Lo que pasa es que, Carlos, en you, Carlos, do you usually help your coworkers with their tasks? Tengo bastantes problemas con internet, que me traba la señal, está algo mal acá y se corta la conversación de ustedes. Ah, y ahora, do you usually help your coworkers with their task? Yes or no? Buena señal. Ahorita vamos. Hello. Hello, Carlos. Me escuchan, es que se me va la señal. Está mala la red ahorita. Yeah, but we can listen to you, Carlos. In my case, yes, I do. For example,
in my job, I assist I assist so much clients. ¿Está bien el so much ahí? Too much. Too much? Too much qué? Clients? Too many. Too many clients. Too many, yes. Clients. Too many clients. And they need more specific information about your credits. And sometimes I ¿cómo digo? Pido ayuda. I ask help. For help. I ask for help. For help. I ask for help. Next question, Ceci. Okay. A mí, para mí. For me. For you. Okay. Do you often ask coworkers to help you with your task? Oh, yes, I do. Creo que eso lo define. Uh-huh. En general. Sí. Michelle. Ay. Una pregunta. Dígame. ¿Cómo se dice o sea, hablar de lo del lo que está de moda? O sea, pero no a la moda en sí, sino que lo que está, lo del momento, ¿verdad? En este caso, en estos días, lo que más está de moda hablar son de los terremotos de Turquía. Ajá. What is trendy? Ah, en what is trendy? Trending. Trending, de la tendencia. Trendy, la tendencia. Thank you. Imagine, and the check we had on Saturday had relationship with that earthquake. When was the earthquake in Turkey? Yeah. When was the earthquake? Do you remember? Monday early Monday. So here it was ¿qué? Sunday. No, early morning Monday from here, and the time on Turkey is afternoon. Monday afternoon. Yes. Yeah, because what I was reading is that there is like the waves that they were checking how one thing affects that the earthquakes in Turkey are like affecting somehow the checks that we are having here in San Juan. But I didn't understand well. So I have to read the news again. Yeah. Yes. Did you finish? Yes. One small talk now. It's El Salvador send the human. Sí, what? Okay, vamos a la pregunta 4. Hello, teacher. Oh, hi. Hi.
What the what topics? La pregunta número 4. Sí, no, 3. Ah, sí, perdona, 3. What is a small talk? That's a small talk. A small talk. Ajá. Estábamos hablando del tráfico de este día. A 4 también. Y no, y una compañera, yo llegué a las 7:15, pero otra compañera, una licenciada, llegó a las 9 de la mañana. Wow. Pero ya entran a las 7, ¿verdad? Pero. Only 2 hours of difference. Only. Yeah, big question. Horrible. Yes. Mm-hmm. And the traffic is a good topic for a small talk, right? Yes. When you want to remember in a small talk, you're trying to break the ice. And you're trying to talk about something there just because there and you want to talk to somebody, then the traffic would be a good topic, right? So what other topics can you use for making a small talk? The weather, teacher. Ah, yes, the weather. Another one? For a hobbies. Exactly. Hobbies. The weather, hobbies, the traffic, what else? Problems laboral, no sé. A veces. Vacation. Soccer. Oh, ya viene la Semana Santa. Sí, sí. Vacations. When do you take vacations, right? Vacations are getting soon. Do you have vacations? So you can break the ice with that. Ahorita también, por la temporada y lo que viene, se habla, ya empieza a hablar de las costumbres de los dulces. Valentine's chocolate. Yeah. It's a good moment to eat chocolate a lot. Don't leave exams for the doctor at this time of the year. Especially if you're going to check the sugar, right? Too much chocolate, cake. El tema de ahorita es Valentine, el Happy Valentine. Valentine. Yes. I'm about 3 groups playing. Por ahí dice una muchacha en Facebook que la muchacha no le regale un regalo al muchacho porque el muchacho se lo va a dar a la otra. Dice. Ah. Y no, nosotros no somos así. Nosotros somos fieles. Gracias por el consejo. Imagínate. No, es para que den un regalo más bonito todavía. Ah, no. Para que se esfuercen. Pues, yeah. No, what they can do is don't give chocolate, give something for him so he cannot give it to somebody else. Ha, you see. If he gets something that he has to use, he won't be able to give it. If they are chocolate, maybe, right? But if it is something else, it will be possible. No, okay. Bueno, chocolate, t-shirt. Chocolate. Me encanta. Sí, but dark. Ricos. No white chocolate. White chocolate is not chocolate. No, no le creo, no. No, I hate white chocolate. Es la primera que conozco. Really? Que no come white chocolate. Sí. No, I love chocolate. I love chocolate. But no white. Ese chocolate. White teacher. Ah, eso sí es cierto. Ese chocolate blanco. Chocolate es azúcar. A mí me gusta el chocolate blanco, teacher. Really? Pero es azúcar. Sí, no, that's not chocolate. I like dark chocolate. Dark chocolate, chocolate with almonds, chocolate with milk. ¿A usted le gusta el puro, teacher? ¿El qué? El puro chocolate. Yes. Mm. But not white chocolate. No, vaya, si alguien conoce al esposo de la teacher, díganle mejor tablilla. Ese es mejor todavía. Puro chocolate. Puro chocolate. Sí, la semilla de cacao procesado. Rico, ¿eh? Vaya, here you have the cacao. Make your own chocolate. No, es posible, ya molidito, ¿eh?
Por favor, diga, teacher. No, teacher, fíjense que nosotros aquí en diciembre con los vecinos compramos, aquí nos reunimos y comprábamos chocolate y comprábamos bastoncitos de menta. Una delicia en la noche. Yes. Es rico. Yes. So you see, but yeah, I like dark chocolate, but no white. White, definitely. Yeah. Mm-hmm. Okay. Cookies, better. Okay. You see, that's why I tell you, I'm prepared with my cookies. Oh, no, no, ya, ya. Mira, teacher nos está picando con las galletas. Las que son, quiero ver. These are rich, wafer rich. For the rest of the week. For the rest of the month. Too many for a week. Bueno, let's go, let's go, let's go. Okay, thank you. Option four, nos faltó, compañeros. ¿Qué discusión más larga? Imagine, I left here three people and you finish with five. Nice, nice, nice. But thanks for not leaving Sandrita alone, right? Now let's see. Yes, thank you. Yeah. We have the questions right here. Tell me, do you usually help your coworkers? Or you say, no, that's your task, I will help you. Do you help? Yes, I help. You help them? Yes. Yes, I do. Yes. Nice, nice. Do you often ask them to help you with something? Do you help them? Sometimes. Sometimes. You ask them. Sometimes. Usually. Yes. Usually. Usually. Rarely. Do they help you? When you ask him to help you, do they help you? Yes. Yes. Okay. Yes. Yeah, because you help them too, right? So, uh-huh. Right. Now, what is a small talk? Do you? For me, the small talk is this like deporte. This is a short conversation. Ajá, small talk is a short. Lo que no me gusta, sí. Normalmente lo que no me gusta es una small conversation. Conversation. Remember that a small talk is informal, right? Mm-hmm. It's informal. You talk about whatever, right? Mm-hmm. You can talk about whatever in a small talk. Ah. And what topics do you discuss in a small talk? Weather. The weather. Traffic. Sports. Yes. What else? The weather, sports, movies, dance, Somebody was saying about music, daily news. What else? The songs. Songs. Music. Favorite things, right? About hobbies. Hobbies. Yes. If you talk about sports, be careful about what you mentioned, because the other person, you don't know the other person, right? So they may get angry. So be careful with the comment that you do. Okay, vamos a ver. Let's move here. Okay, check this. This is a very short conversation, right? But at the same time, we are using the requests that we said at the beginning. We're going to be talking about polite requests using modals. The modal you're going to use is would. And the other one, would you mind? There are many other ways of making requests. So we're going to see a couple more, right? Could you print out the budget file? That's a favor that you are asking. Could you print out the budget file right away, Rita? Would you
¿sí? Would you print out the budget file? Would you mind opening the window? Sure, no problem. Would you mind closing the door? Yeah, why not? Would you mind cleaning my table, please? So if we use would you mind checking, that we are going to use the verb in the ing form. If I use could, no. If I use could, the verb is in present. Would you mind opening the door? Would you mind closing the door? Would you mind getting some copies for me? See? That's polite request. I need two volunteers to read the first conversation, the first short conversation. Only two. Me, teacher. Okay, Claudia Yvonne and Amanda. Okay, perfect. Claudia, you begin. Okay. Could you print out the budget file? Right away, Rita. Okay, thanks. Amanda, now you read the question and Claudia reads the answer. The same persons? No, the other one, this one. Ah, okay. Would you mind opening the window? Sure, no problem. Sure, no problem. Now, what you're going to do here, check the structure that. Would you mind, could you print? There are some other structures where you can say, I was wondering if you could, can you, could you, can you is less formal, right? If you say, can you open the door for me? Can you open the door for me, please? It's less formal than if you say, could you open the door for me, please? Is it okay if I use your computer? Would you mind if I used your computer? So check, I'm going to add a page. And we check. Yeah. Sorry, I don't understand. But call es siempre I can, ¿verdad? Pero solo que es I can es informal. Y call es formal. Y call would es más formal que el call. ¿O cómo estaría ahí? Right, check this. These are polite requests. Some polite, but at the same time formal. No? Polite and formal. No es lo mismo que yo diga can a que yo diga could. Entre más formal usted quiere ser, más palabras le va a agregar a la pregunta. So you see, can. Aquí vamos del menos formal hasta el más formal. So you have, can you open the door for me, please? No formal. Could you close the windows, please? Would you turn on the air conditioning, please? Would you mind giving me permission to leave early today? I was wondering if you could lend me your car. So check it. Entre más abajo y más palabras tiene, y si ven en rojo, más formal es. Okay. So if you are talking with, you want to ask your boss a favor, you want to be very formal. Another thing is this. Si usted cree que la persona a quien le va a pedir el favor le va a decir que no, llega dando más vueltas, así como los niños. Ay, qué bonita te dejo el niño. ¿Qué quieres? Right? So we do the same here. You go dando más vueltas. So I was wondering, me preguntaron. Hola, jefa. Hola, jefe. Me preguntaba. Yo solito me preguntaba, right? That's it, I was wondering. ¿Sí? Me preguntaba si me pudiera prestar su cara.
And usually, when you ask this way, they say, ah, vaya. So if you say, I was wondering if I could have the day off tomorrow, right? Because I have, you give the reason, right? Then your boss can say, okay. But if you arrive with this, hello, boss, can I take the day off tomorrow? Of course, they will say no. It's Thursday. It's a very busy day at the office. You can't. But if you go more formal, probably you will get it. Yeah. So remember, we're talking about being polite, but at the same time being formal, right? Is this clear for you? Mm-hmm. Yes, teacher, it's clear. Nice. Now look at this. Would you mind taking this book back for me? Would you mind sending that email for me? Y mire el otro, would you mind? Well, I was wondering if, también puede usar, would you mind if I, pero es diferente. Si usted dice, would you mind sending that mail for me? Eso significa que yo quiero que usted envíe el mail. Pero si yo digo, would you mind if I, el favor ahí es diferente, es que yo quiero hacer algo, pero quiero que usted me lo permita, right? I'm going to write the sentence here. So you say, would you mind if I used the computer to send an email? ¿Sí? ¿Quién va a mandar el email? ¿Usted o yo? ¿Sí? No, yo lo voy a mandar. ¿Sí? En este caso, yo lo voy a mandar. En este, usted lo va a mandar. Y miren la forma del verbo, ¿verdad? Voy a ponerlo en a different color. Check the verb. Would you mind sending that email for me? A check. Si yo digo, would you mind sending that email for me? ¿Quién manda el email? Would you mind sending that email for me? You. No, you. Al que le estoy pidiendo el favor, porque lo que yo quiero es que me lo envíe, ¿verdad? Pero en el otro, would you mind if I use your computer to send an email? Yo voy a mandar el email, pero usando su computadora, si usted me lo permite. Right? Wow. Mm-hmm. Right. Si usted me lo permite y me presta su computadora, o sea, lo que yo quiero, el favor que yo quiero es que usted me deje usar su computadora. Pero como la computadora es sagrada, ¿verdad? Y nosotros sabemos que si alguien más busca la trastorna, yo no. Sí, pasa. Then, por eso es que usted da mucha vuelta, porque sabe que la respuesta puede ser no. Aquí podría preguntar con este también. I was wondering if you could lend me your computer to send an email. ¿Sí? I was wondering if I could use your computer. Ese es otro.
Miss, I have a question. Dígame. Con el mind es está a la par como del main. El mind, would you mind? ¿Te importaría? Ah. No es como el de la posibilidad de might. Ah, es que el otro es might, ¿verdad? El otro es may. May. Vaya, mire este. Este es todavía más formal. Pero mire la forma del verbo. I was wondering if I could. So you say, I was wondering if I could use your computer. I was wondering if you could lend me your car. I was wondering if I could use your computer. Yeah. I was wondering if I could close the door. I was wondering if I could leave now. Ok, eso es lo que yo me preguntaba. Si me puedo ya. Me preguntaba si puedo usar su computadora. Yeah, I was wondering if I could, or I was wondering if you could, right? If you could lend me. Me preguntaba si me pudieras prestar tu carro. Ya no solo ocupa could, sino que se va de ti con más palabras usando el I was wondering, ¿verdad? Entonces, it depends how close you are to the person. If you are very close friends, no importa, la computadora le va a pedir prestado, pero le dice, ¿quién? Hey, can I use your computer? Es su amigo, es un very chero, right? In that case, you can use him. Is it okay if I use your computer? Ah, no problem. Pero si usted le va a pedir un favor a una persona a quien no conoce muy bien o a quien no le tiene mucha confianza, va a tratar de ser lo más formal posible para pedirle el favor. ¿Ok? Vale. Hoy sí, ¿verdad? No question, teacher. What you're going to do here is think of 5 requests you need to ask in your workplace. ¿Sí? 5 requests you need to ask in your workplace. Imagine you are in the office, but you need to ask for a favor to somebody in the company, right? Then you will ask, write the questions. Check the example. Would you mind checking my message and editing it? Would you edit my message? Okay. What else would you ask? I'm going to send you here to groups, but I'm going to reduce them a little bit. And this time we are going to make these groups of 3 who became. We're going to move in groups of 3. Y me falta un. Right. Ahí está. Okay, perfecto. Vaya, check. César, Minor, hoy ustedes dos se quedan con Sandra, ok. Vaya, los demás, let's go. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, teacher? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ir a hacer? 5 sentences or questions. Yes, 5 requests.
that you will ask in your company, right? That you will ask to your coworkers. Okay. Les voy a dar como 2 minutos y empiezo a ir a sacar gente de un grupo y mandar la otra. No se me vayan a rebotar para el grupo grandote. Váyanse para allá, para donde los manden. Okay. Voy a ir y así de repente les voy a quitar un miembro del grupo y lo voy a mandar a otro grupo. Para que ustedes vayan al otro grupo a socializar las oraciones que hacen con el primero. Ok. ¿De acuerdo? Ok. Yes, teacher. Vaya pues, ya okay. No me hagan sentir Dora la exploradora, ¿verdad? There we go. Vámonos, 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 vámonos. Don Join, José David, Juan Antonio, Tatiana, John. Juan Antonio, Join. Chequen, me dicen si no les aparece el llamado, por favor. César se queda aquí. Silvia, vámonos. Ahí está. Tenemos que escribir 5 oraciones. Yeah, 5 questions, 5 requests. 5 requests. About. Imagine, remember we said asking requests, right? So asking favors to your coworkers. So mm-hmm. What you now are going to write are questions of you asking for a favor to a colleague. For example, teacher? Like the one we put there. Could you print a couple of copies for me? Could you answer the email for me? Could I use your computer to send this email? Right? I have one question. Teacher. Tell me. Mire, ¿dónde está lo de las preguntas? ¿Nos va a compartir usted? Ah, les puedo compartir los ejemplos. Por favor. Y el espacito donde van a escribir está en la página 29. Ahorita veré. Ya les voy a mandar los ejemplos que hicimos allá. Teacher, es que estoy en la de... Ay, es unidad 3, 5, ¿verdad? No, unidad 3 estamos. Ajá, unidad 3. Ajá, sí. Pero yo estaba viendo, quiero ver, 20, nah, me dijo, ¿verdad? Uh-huh. Ah, bueno. Sí, ahí dice que hay que escribir las 5. Ah, ya las encontré, dicho. Excelente. Ahí les pongo los ejemplos, ¿ok? ¿A dónde las mandó? Al WhatsApp. Ok. Sé que no tengo conectado WhatsApp a la comp. Me le voy a mandar un par aquí a ¿cómo se llama? A Zoom. Uh-huh. Thanks, teacher. Vaya, chiqui. Ya la vi. Can you open to for me, please? Ah, no, pero es la misma que me mandó mandó un archivo. No. Es que Zoom es loco. Como una tarea, ¿no? Zoom es loco. Le escribe primero las preguntas que le pegué como que si fuera un Word y después le pone la otra como que se fuera PPT, pero es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Ah, ok. Y Silvita está por allí. Silvita Inés. Ahí está, sí. Ya va. Okay. Mire que se hizo Catherine Bridget.
Estaba con nosotros, pero de repente ya no estaba. Bien, la voy a mandar desde inglés. Este grupo. Vaya, voy a compartir pantalla para ir haciendo las oraciones. Uh-huh. Ahí está. Ya la llamé, creo que tuvo problemas. Quizás no se pudo conectar. Ya la volví a mandar, ya no sé qué pasó. Ok, teacher. Cabal, esa. Ajá. Sí, porque siempre uno dice, please, por favor. Cabal. Por la educación, ¿no? Por la educación. Cabal. Pero no sé si está bien, vea, si, o si está mal. En la forma en que lo estoy preguntando. Por la estructura, dice usted. Ajá. Pues. Ay, sí, no sé, fíjese cómo ya. Otra que he puesto es: Could do you tour of the air conditioners? Condicionario. O sea, normalmente yo le pido que le suban al aire acondicionado porque nosotros nos ahogamos en nuestra área. Entonces yo le pido, could you could you upgrade on the air conditionado? No sé si está bien así, teacher. The air conditioning? Yes, conditioner. Pero yo pido un grado, o sea, upgrade. On the air conditionado. Otra de las preguntas, otra de las que pido a veces auxilio es: Could you open the office, please? Open the door. The office, please. Porque normalmente siempre ando cargada. Y ahí estamos con. Emails. You contact the text support. Would ¿qué significa? Would you mind? Would you mind? Te importaría. Te importaría. Uh-huh. Would you mind? Te importaría. Open the door. Opening the door. Would you mind by the ING? Uh-huh. Would you mind opening the door? Opening the door. Would you mind recoger, ¿cómo se dice? Recoger. Call it. Ya las tienen, compas. Can you write a message about? Okay, tengo otra. Pero no sé, en sus trabajos, porque yo estoy escribiendo solo cosas que tengan que ver con el mío. Yo fácil les he buscado. Vale, dígame uno. Would you mind opening the door? Ok. Would you mind copy the letter? ¿Copy qué? Copying. Copiar la carta. Yo pensé que iban a ir a tomar café juntos. ¿También? Así diría, mire, would you mind to drink a coffee with me? Could you call
could you send the emails? And finally, could you call me later? And you? Alfredo y Amanda. Can you write a letter about mortgage for this client? Okay. Usted debería ir a, en módulo, al módulo 6, compañera. Ay, no, hombre. Aquí estoy bien. Me sirve para practicar. Sí. Sí, igual que Sandra, van bien avanzada. Yeah. Ajá. Y la otra, cool. Could you open yo los dos tengo mencionarla, Carlos, a ver, la puedo pronunciar. Could you my happy my write the report? ¿Te importaría como que ayudarme con el report? Could you mind? Mm-hmm. Helping me. Mi wife, my wife, no lo siento. My wife, the report. Teacher. ¿Son oraciones o son preguntas, teacher? Son preguntas. Así como los ejemplos que le he puesto. Ajá. Solo preguntas. Yo. Todas preguntas. Ok, es que habíamos puesto esto, entonces la borramos. Sí, usando can, call y will, ¿verdad, teacher? Sí, sí. Ah, ok. Thanks, teacher. Por el llam. Entonces sería que yo. Ahí la llamamos si la necesitamos. Ok. Teacher, mi Inter está fallando de nuevo. Ya me sacó dos veces de la clase. Vaya. Por si de repente no me mira por ahí. Vaya, si no. Sé por qué. Si no, Bridget, si le da problema quedarse en los grupos grandes, se puede quedar con Sandra hoy. Ok, sí, pero es que no sé por qué se me sale. Bien raro. El Inter está fallando. Teacher, sí. ¿Qué significa mean? Mean. Mean. Ajá. Would you mind? Oh, my. Mind. Uh-huh. Would you mind es te importaría. Ah. Es como pidiendo una ayuda, ¿no? ¿Te importaría si... Ajá. Si de tu computadora puedo enviar un correo o algo así. Exacto. Uh-huh. ¿Te importaría si puedo, si envío un correo? No, usar tu correo. Uh-huh. Ajá. Sería, would you mind sending a city? No, would you, depende. Depende. Si quiere que la otra persona se lo envíe, sí está bien que le diga, would you mind sending an email for me? Pero ella va a enviar el email por usted. Pero enviar si... el sending email for me. Ajá. Email for me, ¿verdad? Do you mind sending this email for me? For me. Con, ajá. Eso. Así, ¿verdad, teacher? Question mark. Ajá. Ahí. Exacto. Así lo que usted quiere es que la otra persona envíe el email. Teacher, a mí me cuesta bastante también formular oraciones o preguntas. Ah, pero van bien, mire, van bien. ¿Podría hacer una, could you clean your desk, please? Cold. Ah, cold. C-O-U-L-D. C-O-U-L-D. Ajá. Could you clean? Could you
Yes. Would you clean your desk, please? Your desk. For me. ¿Le faltó el you? No, eso es solo para ella. Okay. Would you clean your... El otro le dijo for me porque quiere que envíe el email por usted, o sea, su nombre. Espero que lo envíe ella. Ok, y esa sería solo así. Could you clean, your desk, please? Please. Sí. Please, de por favor. No le decimos por favor. Ajá, pues sí. Entonces, teacher, eso de go y go casi no lo entiendo. ¿Cuál es la diferencia? El could es si podría. Si podría, could. Sí. Pero si usted dice, would you clean your desk? Ahí le falta el your. Would you clean your desk? ¿Limpiarías tu escritorio? It would. Pero si dice could, ¿podrías limpiar tu escritorio? Y si dice, would you mind? ¿Te importaría? Ah, entonces, would es ¿te importaría? No. Would you mind? Las tres palabras juntas. Would you mind? Would you mind? Es te importaría. Ah, y good. Si pone, y si solo good, ¿qué significado tiene? Ahí lo que está haciendo es poniéndole la finalización iría al verbo. Por ejemplo, si dice, would you go to the party with me? Irías. Ah, o sea que si solo pongo go, sería irías. Es que depende el verbo que a quien se lo está poniendo. Porque el would es la terminación iría. Yeah. Entonces, si dice, would you like, te gustaría. Ah. Por eso es que cuando se lo pone a mind, lo traduce como te importaría. Porque el would es la terminación iría. Entonces, no importa qué verbo se lo ponga. Ok, ¿y could? Y could es podría. Solo podría, digamos... Okay. ¿Y el can, teacher? El can es puedes. Puedes. Ajá. ¿Puedes abrir la puerta por mí? Could you open the door for me? Can. Ajá. ¿Quién puedes? Ok. Entonces podemos hacer, también podemos hacer con can, teacher. Sí, pero es menos amable y menos formal. Ah, ok. Mejor use los más formal. Teacher, entonces la primera lección que hemos puesto ahí podría ser can you send an email for me? Ese ya lo pusieron. No, pero o sea, se podría usar la también. La redacción. Ahí. Sí. Would you send an email for me? Sí, podría ser también. Y podemos poner go. Would you mean te importaría? Would you mind? Would you mind? I might say, teacher. Might. Would you mind? ¿Te importaría cocinar por mí? Would you mind cooking for me? Would you mind? Cooking va con dos O, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Cooking for me. Would you mind cooking for me? ¿Quiere que cocine por usted? Vaya, otra compañera, Silvia. Hi, hi. ¿Cómo vamos, Karen y Carlos? Por aquí estamos intentando. Okay, not done yet. Ya terminamos. No, yet. Yet. Yes, finished. Yeah. Yeah. Sí. Yeah. Por... por ejemplo, es...
estaba revisando, hablando con Karen, que como podría ayudarme, como junto. Would you mind helping me? Would you mind? Ajá. Y puedes, como you can. Pero es que si quiere decir podría, sería could. Could, ¿verdad? You help me. Y como you can. ¿Quién puede? Sí, ¿verdad? Sí. Puede. Puede. Okay. Puede ayudarme, puedes ayudarme. Pero es más formal. Right? Es más formal, sí, si utilizamos would you mind. Would you mind es más formal, ¿verdad? Solo que en ese caso, ¿verdad, teacher? El verbo va en ing, ¿verdad? Would you mind y el verbo en ing. A menos que le ponga if. ¿Cómo sería en ese caso, teacher? Would you mind if I... If I send the report. If I send a report from your computer. Ah, okay. ¿Te molestaría si mando? ¿Verdad? Si mando. Y en ese caso, teacher, iría con el question mark o sin el question mark. With the question mark. Todas las polite requests es de este tipo van con requests. Solo cuando se ocupa I was wondering. El was wondering es el único que no va en forma de preguntas, ¿sí? Ah, ok. Porque no lleva signo de pregunta. Todo lo demás sí son preguntas. Did you finish? Yes, teacher. Okay, nice, nice. How are you doing? Hello. Hello. Hi. Hello, teacher. Hello. ¿Cómo vamos? Pues aquí ya armamos bastante aquí con el joven. Ah, vaya, pues vamos. Entonces, ya tenemos unas cuantas. Great, great, great. ¿Cómo es que nos estaba moviendo? Dijimos, ya nos vamos a mover. Finish, finish. Yes. Yes. Excellent. Vaya, vamos a ver. What do you have? Volunteers? Volunteers, volunteers. A ver, Sandrita, tell me. What do you have, you and your group? We are with, only one question. No, read three. Only one. How do you say cuentas por cobrar? Cuentas por cobrar. Como, pero. O cobros. I find one, but I don't know. It's a correct words. Accounts receivable. Accounts receivable. Yes. Mm-hmm. Well,
Could you present, or could you help me present a account receivable with my boss, please? Could you borrow the notebooks? Or could I borrow your notebook? What? Es lo que quiere hacer. Ah, que me preste sus cuadernos o sus apuntes. Entonces, could I borrow? By checking. El borrow y el lend son sinónimos, ¿verdad? Pero could I borrow, could you lend me? Ah, I could borrow, you lend me? Mm-hmm. Si va a usar borrow, it's okay. But then you say, could I borrow your notebook? O si no ocupa lend, y dice, could you lend me your notebook? Okay, could you lend me your notebook? Yes. Okay. The other is, could you tell me the time? Could you tell me? The time. Okay. Would you like a cup of tea? ¿Qué es lo que le estoy compartiendo? I don't know. Sorry. Would you mind? Oh, no, sorry. It's a mistake. But it's correct. Would you like a cup of tea or would you mind? Would you mind? Si lo que dice es un favor, porque el otro es una oferta. Está bien. Pero es una oferta. Ah, ok. Ajá, pero si lo que quiere es un favor, sería como, would you mind taking a cup of coffee with me? Taking, ok. Porque le está pidiendo un favor, ¿verdad? Ajá. Ok, that's all. Thank you, Sandra. Welcome. Thank you very much. Let's see, Juan Antonio, tell me. Juan Antonio, hello. Sorry, teacher, tenía apagado el micrófono. Hablando solo. Y yo lo veía que le hacía así, que hablaba y a ver con quién está hablando. No había fijado. Ok, sí, ya me ha pasado a mí varias veces, ¿verdad, Sandrita? Cuando regreso, yo vengo hablándole a Sandrita así con el micrófono cerrado y yo lo teacher, el micrófono. Ok, go ahead. Ok, sería, could you help me repay this machine? Sería correct. Could you help me? Sí. Would you mind helping me with the operation? And could you help me lift this table? Okay, thank you. Do you have another one? Yes. I was wondering if I could ask mobile phone for make a call. Okay. I was wondering if I could use your mobile to make a call. Nice. Yes. Thank you, Juan Antonio. Okay. Who will be the next volunteer? Vamos a ver, volunteer, o victim. Me, teacher. Okay, Karen, go ahead. I was wondering if I could use your cell phone to call my mom. Another one? Only one, Karencita. Could you write the letter, please? And another one is, would you mind sending the report
for me, please? Okay, thank you. Thank you very much. Now, check. We're going to enter to, oh, tengo una manita. Okay, Cecilia. ¿Eh? Voy a decir una pregunta, teacher. Could you cook it for me? Of course. What do you want me to cook for you? I can cook chicken, meat, fish. Chicken. Chicken. Breaded chicken. ¿Saben cuál es el breaded chicken? Breaded. Breaded, así como bread, solo le agrega ed. El breaded chicken es el el pollo empanizado. Ah. Tiene pan, sí. Bread, pan, ¿verdad? Y breaded, empanizado. O sea, pollo empanizado. Okay. El breaded chicken. Nice. I check. We're going to go to the structure again. Check. Here we have some examples of requests. Asking, can you? No es muy polite, ¿verdad? No es muy formal, pero lo pueden usar, no problem. Can you open the door for me, please? Yeah, sure. No, you can say no, no siempre tienen que decir que sí. Oye, alguna vez tendrán que decir que no, yes, pues posible. So if you say yes, you say, yeah, sure. Pero si usted quiere decir no, well, I'm afraid, y después dice por qué, right? I'm afraid I can't. Hey, can you open the door for me, please? Well, I'm afraid I can't. You know, my hands are busy. Mm-hmm. Now check these others. Could you, is it all right if you, do you mind? Well, could you, or could I? Will you, or would you? And then the answer will be, yeah, sure, certainly. Or, well, the problem is that I don't have internet, I don't have cash, I don't have credit. For example, if somebody tell you, do you think that I can use your computer or that I can use your cell phone to make a call? And you say, well, the problem is that I don't have credit to make a call. I only have WhatsApp, right? Oh, sorry, but I don't have credit to make calls. I can only use WhatsApp. Hmm? Do you mind cleaning? Or do you mind washing my car? No, not at all. El no, en este caso, cuando dice no, not at all, significa no, para nada. Yo no tengo problema con eso, sí lo puedo decir. ¿Verdad? Do you mind washing my cars? Of course not. Fíjense que en este caso, cuando usted dice no, of course not, significa que no tiene problema con ayudarme. Porque la pregunta es, ¿te importaría lavarme el carro? Si usted dice, yes, I will mind, eso significa que sí le importaría y por lo tanto no le puede ayudar, ¿verdad? Pero si usted dice, would you mind opening the door for me? Sure, no problem, right? Or you can say, of course. Would you mind opening the door for me? Of course not. Please, would you open the door for me? Sure, no problem. Pero, would you mind opening the door for me? No, not at all. No me importa, yo le abro la puerta, right? Would you mind cleaning the hall? Of course not.
Of course not, si se fija, la única respuesta imposible, si usted, ¿cómo así posible, teacher, que esa sea una respuesta afirmativa? Y lo que yo veo ahí es un no, porque le está preguntando que si le importaría. ¿Te importaría ayudarme? Si usted dice yes, oh, ok, thank you, le van a responder. Porque eso significa que a usted sí le importaría ayudarle, por lo tanto, no lo va a hacer. O sea, eso es lo que le está diciendo a la persona, ¿verdad? Entonces, tenga mucho cuidado con eso. Si le preguntan, do you mind helping me? Y usted está dispuesto a hacerlo, la mejor respuesta es, no, not at all. Oh, of course not. ¿Te importaría ayudarme? No, para nada. O sea, no me importa. Yo perfectamente te ayudo sin problema. ¿Ok? ¿Está eso claro? ¿Sí? Que de repente le puede parecer un raro, le puede parecer raro que porque si esta es una oración positiva, porque digo no. Porque la pregunta es que sí me importaría. ¿Verdad? ¿Estamos bien con esa respuesta? No problem. No problem. Okay. No problem. Vaya, muy bien. Check this. A request, when you use a request, you are asking for something politely, right? Then you have a new phone, please. Would you mind giving me, would you mind buying a new phone for me? Okay. Use request as a noun, request as a verb, and request as a noun. Mean something asked for. My boss usually has many requests for me. La palabra request puede ser verbo. Y la palabra request también puede ser un noun. Request a new phone for me. Está como quien dice, pida a new phone for me, ¿verdad? Pero my boss has many requests for me. O sea, me pide muchas cosas, right? Pero tiene muchas cosas que pedirme. En este caso, la palabra request no es verbo, sino que es un noun. ¿Ok? Está correcto. Miren, aquí está el significado arriba. Como verbo significa pedir algo amablemente. Pero como noun significa algo que ha sido preguntado o pedido por alguien. Eso es un request. Una petición, digamos. Vale. Ok. Veamos el cuadrito. Where is the chart? Page number 30. Go to page 30 in your mind. Page number 30. A check. Could you call me later? Sure. Could you make 10 copies of this paper right away? Could you contact the tech support? No problem. Would you mind calling the plant manager right away? Would you mind getting an appointment with the human resources for me in a minute? Would you mind sending this box to the cleaning department? No, not a problem. Si se fijan, no vamos a responder como son peticiones. No las vamos a responder como yes, I could, sino que porque no le está preguntando por ability, le está haciendo una petición, ¿verdad? Entonces, la forma de responder esa pregunta es fuera de lo normal, digamos. ¿Ok? Check. Start, completemos esta parte. Start a request with could you follow by. ¿Qué sigue el could you? Mire. Could you está seguido por qué? The verb. What form? The verb. Base form. The base form.
could you is followed by the verb in the base form. Okay. Any complement phrase. Answer the request with could you are not normally. Yes, I could. For example, si le preguntan, could you open the door for me? Usted no dice, yes, I could. Or yes, I can. No, usted dice, sure, no problem. Of course, I can do it. Right? Ahora, let's complete the other one. Start a request with would you mind. ¿Qué sigue después de would you mind? The ing form. The ing form of the verb. Right? Would you mind opening the door for me? Would you mind closing the door? Would you mind turning on the fan? Would you mind cleaning the table? The ing. The expected answers for requests with would you mind are not usually. No, I would not mind. O sea, no vamos a responder eso. That are the actions that are requested or short answers like the ones in the example above. Miren, la respuesta es corta, ¿verdad? Would you mind calling the plant manager right away? O sea, ahorita. Would you mind getting an appointment with the human resources for me in a minute? Would you mind sending this box to the cleaning department? Oh, not a problem. No va a responder como regularmente respondemos las preguntas, que las respondemos usando el verbo que tiene la pregunta, ¿verdad? ¿Questions? No, ¿sí? No, for the moment. Ok, perfecto. Uy, se fue. Vaya, check. What are you going to do here? ¿Cómo decimos aquí? Informal, ¿verdad? Pero hemos estado hablando de short conversations. So what you're going to do is that you're going to write a polite request. Write polite request you receive or give at your workplace. Eso ya lo hicimos. Ahora nos vamos a ir a la otra parte. Take turns to role play short conversations asking your partner these polite questions. Yo los voy a mandar a un grupo diferente de donde usted estuvo para que se hagan las preguntas que usted tiene. ¿Ok? Que le diga, por ejemplo, would you mind opening the door for me? Y usted responde como usted quiera. Sure, no problem. Of course. Yes. Questions. Questions. No questions. No. Bye. Los voy a mandar a los chiquis. Vamos a ver. Vamos a recreate the rooms. Me avisan si se sienten solitos. De acuerdo, teacher. Hola. De acuerdo. Vamos a ver. Es que lo que pasa es que como de repente alguien no se logra conectar, no le agarra el internet y terminan quedándose en el grupo más grande. Entonces, si usted se quedó solito, porque les digo por qué, no los estoy mandando en tríos ahorita, sino que en parejas. Entonces, si usted se quedó solito, yo no me he fijado porque ando viendo otro grupo, llámeme hoy. Tíreme una señal de humo para poderle ayudar. Vamos a ver. ¿Quién más me está? Vamos a llegar a otro grupo. Bye. Vámonos, pues. Join, join.
remember, de las questions que tienen, hoy le van a poner respuesta, hoy. Try to join. Ahí le dejo a Minor, Sandra. No, no. That's okay. Jonathan, check if you can see the group. Jonathan, Tatiana. Tengo problemas con el internet, teacher. Ah, pues quédese aquí con Sandra también, entonces. Se me va y viene, se me va y viene. Ah, vaya, ah, pues no, quédese aquí porque definitivamente irse a los grupos chiquitos le va a dar más problemas. Quédese aquí con Sandra. Ya moví yo a Tatiana para otro grupo. Ah, no, a César. No. Ay, Tatiana y César. Ahí viene César. Muy bien. So you can start. Hello. Hi. No está la Tatiana. Tatiana, hello. Tatiana. Hello, Tatiana. Bueno, hello. Vámonos, César, me lo llevo. Bye. La otra sería, could you mean cooking for me? Would you mind? Ahora le van a ir poniendo respuesta a esas preguntas, oyen. Okay. Well, no. I don't want. Ayúdeme a cocinar, hombre. No, you say yes. Of course, I won't mind. No, of course not. Vaya, la otra era. Could you go supermarket, please? ¿Cómo? Could you go supermarket, please? Okay. Together? Espérame. Together or all of me? Perdón, ¿cómo fue? ¿Juntas o solo yo? Only me. Ay. Y rápido le extrañamos. tell me. Vaya, teacher, yo estaba viendo que aquí vamos a escribir solicitudes de cortesía, ¿verdad? No, a ese cuadrito no le hagan caso, a esa cosita no le hagan caso. Lo que no van a hacer ustedes es el punto 6. El punto 6, ajá, vaya, esto que dice que escriba solicitudes de cortesía. Las polite requests ya las tienen. Lo único que van a hacer es ponerle respuesta a las que ya tienen. A las que hicimos anteriormente, teacher. Sí. Según, me borraron. Según los ejemplos que le di,
Teacher. Ah, okay. La vamos a volver a hacer entonces. Por ejemplo, porque yo escribí una, es que digo aquí es, would you me help my with the report? Could you help me write the report? Yes. Sí. Could you help me write the report? Ahí solo nomás. And then your partner will say, yes, of course. Could you help me write the report? Sure, no problem. Recuerden el tipo de respuesta que usted da a estas preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles son, teacher? Ahí están, en el cuadrito. Suba a la página donde está. Ahorita, teacher. Permítame. Arriba, vamos a arribita. Aquí, miren. Ahí está. Could you call me later? Sure. Could you make 10 copies of this paper right away? Could you contact the tech report? No problem. Ah, ok, teacher. Solo así vamos a contestarla. Sí. Okay. Thank teacher. Y tengo otro right away, in a minute, not a problem. Esas son las respuestas. ¿Verdad? Okay, que ustedes pueden dar a este tipo de preguntas. Dependiendo qué es lo que le piden que haga o que les permita hacer. Teacher, lo que estábamos diciendo es go to my selling for me. Selling es enviar, ¿verdad? Sí. Would you mind sending the report for me? Sending the report. Ah, ok. Podríamos hacer esa. Entonces la otra persona le va a decir, no problem. Not a problem. O in a minute. Si lo va a hacer ya, rapidito. Y le puede decir, in a minute. ¿Cómo se escribe enviar, teacher? Send. Sí, y si es con would you mind, va a ser sending. Sending. Si es con would you mind. Sending. Would you mind sending a report for me? Sure, no problem. Ah, ok, teacher. Thanks, teacher, por su ayuda. You're welcome. Ok, entonces, Carlos, la primera que puse yo, la que teníamos es Would you mind cooking? O could you cook? Acuérdese, si usa. Sí. Could. Ajá. El verbo va a ir en presente. Could you cook for me? Could. Ah, no es. Could you cook for me or would you mind cooking for me? For me, please, ¿verdad? Sí. Ok, entonces es for me, please. Would you mind cooking for me, please? Okay. Could you cook for me, please? Podemos contestar. Sure, ¿qué significa, teacher? Sure es seguro. Seguro, okay. Y right away es ahorita mismo. Ahorita mismo. Quiero ver. Ok, no, solo se tenía duda, teacher. Thanks. Okay. Perfecto. Entonces. Hello, teacher. Hi. How are you? ¿Cómo vamos por ahí? More or less. This is another one. Ah, teacher, una pregunta. No es del tema, pero actualmente con las tareas van por, ahorita están hasta el examen, ¿verdad? Sí, hoy sería de hacer la tarea número 11. Vamos. Pues voy bien, muy bien. Va bien, cabalito. Sí, se me ocurre la duda. Thank you. Justito. Yeah. Other questions, César. Ahorita estoy pensando que te puedo preguntar. would you mind?
Would you mind helping me for this job? I'm not sure. Because I'm not sure because mm-hmm. I don't know what to do. I don't know what you do. Okay, right. For another. ¿Con qué? Que tienen casi, no sé cómo son. Son armas. Can you write a letter about mortgage for this client? Perdón, se me perdí la mitad. Can you write a letter about mortgage for this uh-huh. client? Mortgage es hipoteca. Uh-huh. Hipoteca. Yes, of course. I write in this day. Okay. Con esto. ¿Qué te puedo contar? Can you send me your part of the work in this week? Excuse me? Digamos, can you send me your part of this work in this week? Digamos, si podrías enviarme tu parte del trabajo esta semana. Yes, of course. Yeah. Okay. Coming. Okay. Any problems with the structure? No problems? Easy. No problem. Okay, nice. Quiero escuchar uno nada más. One group. Only one. Volunteer victim. A mí me sacó de la sala en donde estaba otra vez. Sí, eso vi. No, pero no soy sí. Yo, es Don Zoom el que la saca. Sí, sí. Ajá, y volví a entrar y me volví a sacar. Creo que quizás en los grupos pequeños no me dejan. Vamos a tomar eso en cuenta. Entonces, Bridget, la vamos a estar dejando con Sandra. Ok. Okay, teacher, thank you. Okay. Cecilia, ready. Teacher. Yes. Vaya, las preguntas. Y la respuesta la va a dar quien estaba con usted, Cecilia. Carlos. Vaya, Carlos, yo respondo. Por ahí tiene que estar. Carlos. Vamos. We have 1 minute. Se me perdió, teacher. Ah, pues pregúntele a Silvia Estela, la primera. Vaya, le voy a preguntar a Silvia Estela. Okay. Sería, could you cook for me, please? Could you cook? Could you cook for me, please? Silvia Estela, hello. El micho, perdón, sorry. El micrófono se me olvidó encender. Eso yes, estaba viendo yo. Yes, sure. Ok, thanks. Le quiero preguntar una a Karen. Vaya, Karen. Aquí estoy, ah. Ceci. Okay. Ok, Karen. Would you mind sending a report for me? Sure, no problem. Ok, thanks. Recuerden que cuando preguntan con would you mind, la respuesta es negativa aparentemente, ¿verdad? Okay. No, not at all.
porque no le importaría, o sea que sí lo puede hacer porque no le importaría hacerlo. Tengo otras dos más, teacher. Ok. Amanda. Amanda. Uh-huh. Vaya. Would you mind cleaning the table for me? Yes, of course. In one minute. Que sí le importaría, no lo va a hacer. Sí le importaría, no va a limpiarse, sí. Not at all. Okay. Tengo otra pregunta para David. Okay. José David. José David. Hello. Bueno, could you get in touch with the manager, please? José David. Could you? Could you touch? Get? Could you get in touch? With the manager, please. No problem. Mm-hmm. Okay. Sure, no problem. Vaya, chequen. Okay. Solo una cosa. El único donde sí suena como si estuviera dando una respuesta negativa es el would you mind. Oye, en todos los demás puede responder cualquier cosa, pero en el would you mind, si usted dice yes, está diciendo no. Y si dice no, está diciendo yes. Okay. Right away. El último, el de would you mind opening the door? Si usted dice yes, es como que diga, sí me importaría. O sea, no lo voy a hacer porque sí me importaría. ¿Sí? Pero si le pregunta, would you mind opening the door for me? No, not at all. O sea, no me importaría. Entonces sí lo puedo hacer, ¿verdad? Pero es el único loco, es el would you mind. Oyen, los demás están bien. Vámonos, pues vamos a hacer la last attendance. Let's see. Amanda Yesenia. Present. Carlos Alfredo. Present. Cecilia. Present, teacher. César. César. Present. Claudia Ivonne. Present. Jacob, Jacob, no, him. Jonathan. Jonathan, hello. José David. Present, teacher. Juan Antonio. Present, teacher. Juan Carlos May. Karen Leticia. Present, teacher. Carla Yamilet. Present, teacher. Catherine Bridget. Connie, no, ¿verdad? No ha estado Connie. Marco Rubén. Minor. Y en los present no están. Ya me fueron a dormir. Present. Okay. Sandra Elizabeth. Present. Silvia Estela. I boy teacher, present. Okay. Silvia Inés. Present teacher. Nice. Tatiana Beatriz. Present teacher. And the last one, Catherine Beatriz. ¿Quién se queda conmigo hoy? José David se quedó ayer. Juan Antonio le toca, ¿verdad? Yes. Perfecto. Bueno, see you tomorrow. See you. Good night. Good night, everyone. Hey, good night. Good night, teacher. Que duerman con los angelitos. Have a nice night. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Have a night. Thank you. Hi, Juan Antonio. How are you? I'm fine, teacher. Excellent. Cuénteme, do you have any questions? Yes, casi todo, teacher. Creo que este módulo que más me ha costado.
Sí, que los temas en cuanto van subiendo van más avanzaditos, ¿verdad? La gramática, a mí siempre me da un problema. ¿Qué le ve de dificultad a estas preguntas que estuvimos haciendo ahora? La respuesta, teacher. No, ya va como no, pero la respuesta, acuérdese que la respuesta puede ser cualquiera. Sure. Yeah, of course, no problem. La única que sí tienen que tener cuidado que la respuesta es no, would you mind? Así estaba medio escuchando, would you mind? Ajá, porque, por ejemplo, si yo le digo, would you mind carrying my books to the library? Y usted dice, yes, yes, of course. Eso significa que sí le importaría o sí le molestaría, entonces no lo va a hacer. Que estuviera, digamos, estoy ocupado, no lo voy a hacer, algo así. Ajá, exactly. No lo va a hacer ya, por cualquier motivo, pero no lo va a hacer. Entonces, si le pregunto, would you mind taking these books to the library? Si usted quiere ayudar, va a decir, yeah, no. No. No, no, not a problem. O sea, no, no me importaría, claro que puedo ayudar. Mm-hmm. ¿Ya? Yes. Por ejemplo, vaya, en español, si alguien le pregunta, ¿te molesta la puerta? Usted dice, no, no, para nada, ¿verdad? No dice, sí, por supuesto, porque eso significaría que sí me molesta. Uh-huh. Entonces, esa es la última pregunta en la que la respuesta no es la positiva. Y si usted dice yes, sería negativo. En lógica, porque en español es así. En español así es. Ajá. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Sí. Lo único que en inglés se ocupa, te importaría, como para que suene más, más amable, más formal. Para que no se escuche tan pesada. Exacto, exacto, así. No se siente muy, muy pesada la pregunta, ni tampoco la respuesta, ¿verdad? Entonces, cheque, cuando hace requests, siempre hemos dicho, cuando le hacen una pregunta, tiene que responder con el auxiliar que se la hacen, ¿verdad? Pero no en este caso. Cuando hablamos de requests, no, usted no ocupa porque no usamos auxiliar. Estos son modas. Eso me queda. Modal, ajá, frente. Que el modal lo que hace es modificar el verbo. Por eso se llama modal, porque su trabajo es modificar. Entonces, cuando usted dice, would you open the door for me? Sure, no problem. Could you open the door for me? Sure. No problem. Pero would you mind? Sí. Y dice sí, es que sí le importaría. No lo va a hacer. Right? Yes. Would you mind opening the door for me? No, not at all. Well, no, that's not a problem. Right? Entonces, esa es ahí la única situación, la única pregunta en la que sí tienen que tener un poquito de cuidado con la respuesta porque el significado es diferente, ¿verdad? Allí en este caso. Es por la forma de la pregunta. Ajá, exactly. Exacto. No sé si tiene alguna otra pregunta. Sí, tenía varias, pero se fueron. Creo que en este modo sí me ha costado bastante. Sí, no, pero si haya que algo le cuesta, ya sabe, pregunte, ¿verdad? Pregunte. Y ahí están los videos que se mostraron también cada clase, ¿verdad? Yo después que se convierte el video, lo subo en la noche para que así al día siguiente ustedes ya lo encuentren en la plataforma. Y ya no tengan problemas si necesitan ver de nuevo la clase. Perfectamente pueden entrar y verla de nuevo, ¿verdad? Para poder hacer
los ejercicios de la plataforma. Tal vez no todo, pero probablemente los puntos donde está los puntos gramaticales, que son las que podrían ir a ver de nuevo. Any other question? Yo veo que se me quedó congelado. Any other question? No question? El yo. Se le desconectó, ¿verdad? Si de repente lo vi que se quedó congelado primero. Ya no quiere el INTES. No, sí, teacher, ¿qué quiere? No, teacher, pero había también una de una que estábamos viendo la semana pasada que sí me costaron entenderla. ¿Cuál era? Que los verbos que estábamos viendo, los de Joy, todo eso, teacher. Ah, los verbos en pasado. Ajá, eso. Vaya, allí acuérdese que hay una listita de verbos que son regulares y hay otras que son irregulares. Eso me queda duda. ¿Cómo sabe cuánto es un verbo irregular, teacher? Dice que solo aprendiéndoselo de memoria es la única manera que puede saber. Ya están fijos los que son irregulares. Sí, ya están fijos. Y los irregulares siguen reglas. Pero los irregulares no. Pero igual todos están ya dados. ¿Cuáles son regulares y cuáles son irregulares? Okay. Sí, ahí la única manera es ir aprendiendo solo sí, poquito, unos dos verbos diarios. Cuando venga a sentirse puede un montón y va a poder saber la diferencia entre cuál es un regular y irregulares. Por ejemplo, play, enjoy, discover, chat. Cook, live, like, love, hate. Todos esos son regulares. ¿Verdad? Todos son regulares. Pero eat, drink, sleep. Quiero ver qué otro. Me olvidaron todos los demás. Esos son irregulares. Si usted dice eat, ate. No va a decir eat, ¿verdad? Eat, ate. ¿Sabe qué? Le voy a mandar un juego allí a donde tienen el... Ahí al grupo. Para que... Sí, ahí al grupo de WhatsApp. Para que ustedes jugando, vayan viendo cuál es el pasado de los verbos. Porque a veces, yo sé, no son fáciles, ¿verdad? De recordar, pero, o de diferenciar. Pero así, jugando, bien galán, pueden ir diferenciando entre el pasado, en el pasado simple, ¿verdad? ¿Cuáles son regulares, cuáles son irregulares? ¿Y cuáles verbos están en pasado y cuáles no se escriben así? Ahí se lo voy a poner en el chat. Entonces, ahí lo puede ir viendo, ¿verdad? Y van discriminando así, jugando. Cuando venga a sentir, se va aprendiendo los verbos. ¿Verdad? Porque a veces esa es la mejor forma, buscando una canción, buscando un juego o algo que les relaje la mente, porque si usted agarra una lista de 100 verbos y trata de aprendérselos todo, lo que va a suceder es que se va a saturar y su cerebro se va a cerrar y va a decir, ¿cómo? ¿Qué? Es demasiado. Mientras que si usted busca una forma más sencilla para irse los aprendiendo, dos verbos diarios, tres verbos,
los puede poner en el celular como recordatorio, que allá cuando tiene un ratito libre puede verlo. O puede hacer las tarjetitas chiquitas con el verbo en presente y pasado, pasado participio, incluyendo los tres de un solo. Y los puede pegar en zonas donde usted pasa o tal vez en la computer, para que así los pueda ir viendo y de alguna manera se le pueden ir quedando. Porque sí, con eso sí definitivamente es de aprendérselos para poder diferenciar cuáles son regulares y cuáles son irregulares. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta, Juan Antonio? Por el momento no. Okay. Vaya, pues bueno. See you tomorrow then. Have a nice day. Ahí le mandé el link al grupo. Okay, bye. Yo lo voy a revisar. Okay, perfect. Bye bye. Good night, teacher. Good night.